Manuel Diosa asume su primer reto como técnico en el rugby. Estará dirigiendo en Viña del Mar. José Manuel Diosa asumió su nueva etapa como entrenador en jefe de la Selección Colombia de Rugby Sevens para la Serie Mundial de Viña del Mar, Chile, después de haber anunciado en diciembre su retiro como jugador. Cada vez los entrenadores que lleguen van a tener más experiencia de cancha, un poco más de conocimiento del juego, de lo que se puede ir dentro de la cancha, y a la hora de poder enseñar, de poder compartir eso con los jugadores, es más importante porque uno conoce lo que se puede vivir en la cancha y qué se puede necesitar. Entonces, esta camada yo creo que le va a dar un plus a la selección. Uno de los llamados a reemplazar a un histórico del rugby colombiano es Joan Ortiz, uno de los jugadores más precisos con la patada en el rugby del país. Yo he estado trabajando con Diosa, pues aparte de destrezas, siempre llego un poquito antes del entrenamiento o me quedo después para mejorar en esas cosas. Pues siento que con eso voy a tener muchas más habilidades. Colombia enfrentará en Chile a Jamaica, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea en el grupo B del certamen. Son otras selecciones que nunca habíamos jugado contra ellos y que queremos jugar. Colombia quiere mostrarse ante el mundo y mostrar lo que tiene. Y nosotros tenemos muchas ganas de comernos la cancha y estos torneos nos hacen muy bien. Los Tucanes de Seven seguirán entrenando en la renovada cancha de la Unidad Deportiva de Castilla para la parada del Circuito Mundial de Sevens, que se disputará en Viña del Mar el 15 y 16 de febrero.